amigas y amigos, bienvenidos a Suplemento Rural. Gracias por vuestra compañía. Ya damos comienzo a otra hora de información agropecuaria aquí por la pantalla de Canal 3 Colonia. Retornando luego desde el viaje que pudimos hacer conjuntamente con Cooperativa Unión Rural de Flores, estuvimos precisamente visitando Paraguay. Voy a compartir con ustedes que la semana pasada un grupo de productores, directivos y técnicos de Cooperativa Unión Rural de Flores viajaron a Encarnación, a Paraguay, invitado por supuesto por la empresa de semillas IGRA. Estuvimos visitando el centro de investigaciones de IGRA, ensayos demostrativos, variedades, hojas, recorrimos también cosechas de trigo, que ya les voy contando que se avizoraron rendimientos en el eje de 3.000 kilos, con precios, valores que rondaron los $180 por tonelada. Estuvimos también recorriendo establecimientos, fuimos a lo de un productor local allí, perteneciente e integrante de Cooperativa Colonias Unidas. Pudimos apreciar también allí en poca área cómo producía, a qué rubro se dedicabas, dentro de los cuales tuvimos la posibilidad de apreciar también todo lo que tiene que ver con la yerba mate. Además, conocimos las instalaciones de la Cooperativa Colonias Unidas, una cooperativa que cuenta con 7 sucursales dentro de Paraguay. Pudimos apreciar sus instalaciones, conocer sus directivos, conocer sus gerentes. Se generó un intercambio con nuestros productores y allí también conocer que es integrada por más de 3.800 socios activos, una cooperativa que le pone valor agregado a la materia prima que produce porque se industrializa allí todo lo que tiene que ver con lácteos, todo lo que tiene que ver con yerba mate. Conocimos todo el proceso de almacenamiento y envasado de la yerba mate Colón, perteneciente a la Cooperativa Colonias Unidas. Por supuesto, una excursión que finalizó también con una jornada de pesca. Estuvimos allí en el río Paraná, recorriendo todo lo que fue cerca de la represa Yaciretá. Una jornada, la verdad, maravillosa. Fue prácticamente una semana, amigos, que estuvimos compartiendo con productores y amigos. Una experiencia única que, la verdad, vale la pena recordar. Bueno, bien, volvemos, amigos, ahora al programa. Quiero compartir con ustedes diferentes materiales que nos fueron quedando del foro cooperativo que llevó adelante la firma Copagrán y Calcar, un foro que tenía como título Propuestas para tiempo de amenazas. Otro de los disertantes fue el ingeniero agrónomo Ignacio Bufa, quien habló con qué herramientas contamos porteras adentro para maximizar resultados o disminuir riesgos. Creo que el momento es más que oportuno para generar esta instancia de discusión un poco de la realidad de los sistemas de producción. Hoy por hoy, como tú bien decís, el panorama es complejo. Uno hace los presupuestos de cultivos de verano y ya ni la soja rentabiliza la agricultura. Entonces eso plantea todo un desafío hacia adelante de cómo se van a desarrollar los sistemas. Y un poco lo que desde FUCREA tratamos de aportar en esta instancia, en este proceso de discusión, es el volver a mirar un poco los sistemas de producción. Hay que reorientizar, digamos. Y yo creo que indudablemente ninguna actividad económica se realiza si no tiene rentabilidad. Si esto se continúa en el tiempo o tenemos además esta zafra, una segunda zafra, está claro de que va a haber cambios de énfasis en los diferentes sistemas de producción. Y ahí esto no estamos queriendo decir de que la agricultura va a desaparecer, ni mucho menos, pero sí quizás se va a tener que focalizar o ubicar en los lugares donde realmente existe un potencial de respuesta económica para que esté la agricultura. Y un poco la idea es presentar esos números, presentar un poco cómo quedarían los sistemas ya no tan agrícolas, sino más agrícolas ganaderos, y ver un poco los desafíos para adelante para desarrollar la ganadería, porque tampoco es cuestión de decir no es rentable la agricultura. No pasamos a la ganadería. Eso tiene toda una serie de implicancias que hay que ponerlas arriba de la mesa. O sea, primero implicancias desde el empresario, volver a retomar un rubro que capaz lo tenía no abandonado, pero sí no se le estaba dedicando toda la gestión empresarial que el rubro requiere. Y por otro lado, volver a la ganadería implica una inversión muy fuerte. Y ahí, ¿quién está dispuesto a hacerla? Creo que la agricultura nos ha enseñado formas de trabajar que, ¿por qué no pensarlas en la ganadería? Asociaciones novedosas, forma de gestionar el negocio diferente, y creo que es hora de también pensar esas formas que lo hacíamos con la agricultura, hacerlo con la ganadería. ¿La cooperativa puede tener un lugar en este escenario?
Y yo creo que todo ámbito que permita acumular, ya sea conocimiento, escala, posibilidad de negociación, es bienvenido. En ese sentido, creemos que las el sistema cooperativo, en ese sentido, las agremiaciones rurales, las instituciones como FUCREA, son espacios de reflexión y de encontrar caminos para estos momentos comunes. Otro de los temas, amigos, que no escapa a este foro es acerca del estado actual de los cultivos de invierno. Es parte también de toda esta cadena productiva. Al ingeniero Bufa le consultamos acerca del estado de los mismos. Y un poco me parece que eso también es parte del problema que estamos discutiendo. O sea, esta situación que estamos viviendo hoy es una situación muy de embudo. O sea, tenemos baja área de invierno, por muchos motivos no se pudo concretar un área relevante de invierno, primero por precio, después por clima. Y todavía con un pronóstico de año niño que puede complicar aún más, eso agudiza un poco más la problemática. Sí, los meteorólogos hablan de un fenómeno de tropicalización o subtropicalización, ¿no? Exactamente, entonces creo que eso posiciona aún de forma más compleja la agricultura de invierno para adelante, y hoy por hoy los cultivos en CREA están relativamente lindos, hay que seguirlos monitoreando muy de cerca, pero son cultivos que hoy por hoy son costosos, ¿no? Y al precio que está el trigo, realmente la cuenta no va a ser buena. Está claro que nadie tiene la varita mágica ni la bola de cristal, pero ¿qué consejos le podemos dar hoy en día al productor que tiene estos temores, digamos? Y yo creo que no se puede, me parece, dar un consejo único, porque me parece que un primer factor que determina muchas de las cosas para hacer es el modelo de empresa que tenemos. O sea, no es lo mismo estar hablando de una empresa que tiene un alto grado de financiamiento y una alta proporción de arrendamientos que una empresa que no se financia de afuera y tiene un alto porcentaje de tierra propia. O sea, los caminos de acción serán unos para los primeros y otros para los segundos. Claro, hay distintos grados de vulnerabilidad ante esta situación, ¿no? Totalmente. Entonces, digamos, una única recomendación me parece que es bastante difícil decir. Lo que yo sí creo que es generalizable para todos los tipos de empresas es lo peor que hay es la parálisis por la situación. O sea, identificar claramente cuáles son las cosas que están dentro de mi umbral de control y aquellas que están un poquitito más allá y que se pueden relacionar con el nivel de relación que yo tengo con otras personas, identificar esos dos niveles de acción y operar ahí. Hay cosas que no son controlables y bueno, resignarse es que no son controlables. Bien, y nos trasladamos ahora al segmento de precio, comenzamos a repasar valores, lo hacemos en primer lugar con el mercado granario. Para el trigo exportación, 13-14 granel se mantiene nominal. Industria, 13-14 granel puesto al molino. Algún operador está pagando $240 por tonelada. Para el maíz, industria puesto al Montevideo. Zafra 2013 entre $205 y $215. Está entrando a nuestro país, proveniente también de Argentina y Paraguay. Para el sorgo, sano, seco y limpio puesto al Montevideo. La referencia es entre $180 y $190. Para la soja, exportación Zafra 2014 puesto en Puerto Donado, Palmira, se mantiene nominal. Si hablamos de exportación 2015, la que vamos a sembrar en unos días nada más, puesta en Puerto Donado, Palmira, $344 es la referencia. Bien, amigos, vamos a la primer pausa. Cuando volvamos, seguimos con más de este foro que fue llevado adelante, como les contaba, por Calcar y Copagrán. Vamos a estar dialogando con la economista Florencia Carriqui. China suspendió proceso de aprobación de soja transgénica. China ha suspendido este proceso de las importaciones de una variedad de soja modificada genéticamente, citando la baja aceptación pública a los alimentos transgénicos, según dijeron el pasado viernes a la agencia Reuters, dos fuentes vinculadas al tema. Es la primera vez que el Ministerio de Agricultura de China ha citado la opinión pública como una razón para retrasar la aprobación de los cultivos OGM, dijeron estas fuentes. La decisión podría avivar las preocupaciones por un entorno cada vez más difícil para los agronegocios de cultivo de OGM en China. Las fuentes se negaron, por supuesto, a identificar la variedad de soja involucrada. China representa alrededor del 60% del comercio mundial de soja. En la actualidad, China permite la importación de 8 productos de soja modificados genéticamente y 15 productos de maíz que se utilizan principalmente en la alimentación animal y no como alimento para el consumo humano.
pronostican caída de 100.000 hectáreas en soja. Es posible que la baja del precio de la soja impacte en una menor área de plantación. Se habla ya de 100.000 hectáreas este año y que gradualmente continúe el próximo año como consecuencia del nuevo contexto del mercado mundial y, por supuesto, también los costos que lleva adelante dicho cultivo. Este fue uno de los temas considerado, por ejemplo, la jornada que se llevó a cabo en Agroenfoco 2014, realizada en el local de La Criolla, la ciudad de Mercedes, y que se tituló ¿Cómo adaptarse a una soja con otros valores, costos altos y malezas resistentes? Desde hace 25 años hemos venido desarrollando, registrando, formulando y comercializando herbicidas, insecticidas y fungicidas orientados al sector agrícola. Nuestro principal objetivo es proteger las inversiones productivas sin agredir el medio ambiente. Desde siempre apuntamos a la excelencia y por esta razón estamos permanentemente atentos y en búsqueda de procesos, tratamientos y productos usados actualmente a nivel mundial. Esta misma excelencia la buscamos en nuestros proveedores y distribuidores, junto con quienes diariamente trabajamos para preservar nuestro Uruguay natural. Tafirel es confianza. Galpones para todo tipo de infraestructura, tanto agrícola, industrial y comercial. Somos un producto nacional con una planta de elaboración de 4.000 metros cuadrados. Galpones Ultrastar, con los mejores precios del país, seguros, fuertes y de alta estética. Ultrastar, los galpones del Uruguay. Nuevo Surco dispone de raciones, semillas, fertilizantes. Baje el riesgo agrícola. Utilice el asesoramiento técnico, buenos insumos, coberturas de precios y seguros climáticos. Lo esperamos en nuevas oficinas y depósitos en Ruta 22, kilómetro 23500, Tarariras, o en su sucursal de Rafael Peraza, Ruta 1, kilómetros 68. Nuevo Surco. Cada vez más servicios, cada vez más cerca. También en internet, www.nuevosurco.com. Nuevo Surco, para el campo todo. Calendario de contribución inmobiliaria urbana y suburbana 2014. Te informamos. Primera cuota del 19 de mayo al 13 de junio. Segunda cuota del 14 de julio al 1 de agosto. Tercera cuota del 26 de agosto al 12 de septiembre. Cuarta cuota del 20 de octubre al 7 de noviembre. Quinta cuota del 8 de diciembre al 26 de diciembre. Pago contado 5% de descuento. Pago en fecha 8% de descuento. Los impuestos retornan a la comunidad. Colonia Mueve. Intendencia de Colonia. Inmobiliaria José Ale solicita por clientes puntuales de nuestra empresa campos hasta 200 hectáreas y otro de hasta 400 hectáreas. Comunicarse con nuestra oficina Manuel de Lobo 319, teléfono 4522-9838 o por mail a info@jcpropiedades.com.uy. Nutral. Somos una empresa de insumos y servicios. Contamos con técnicos de campo, consultores internacionales y laboratorio propio para análisis nutricionales, micotoxinas, pruebas de mezclado, análisis de minerales, con tecnología NIRS y espectrofotometría de absorción atómica. Consulte y le brindaremos la opción más rentable para su establecimiento, elaborado con materias primas nacionales. Nutral. Nutrición aplicada a la producción animal. Ruta 5, kilómetro 36400. Canelones. Teléfono 4335-8130. Tarariras 4574-4896. Objetivo: un ternero por vaca por año. Para alcanzarlo, el productor cuenta con Bovisan Total Selenio, la vacuna reproductiva más completa de la región. Evite abortos. Cada ternero no nacido es mucho dinero perdido. Santa Elena Birbac. Innovar es nuestro principal desafío. Transportes El Orejano SRL, 20 años de trayectoria. Venta de materiales áridos, traslado de carga pesada, compensación de suelos, demoliciones, excavaciones, compactaciones, nivelación, construcción de lagos, tajamares,
fraccionamientos, etc. José Valle y Ordóñez 603, teléfono 4522-4427, 098-835-752, Transportes El Orejano SRL. En Indumex encontrás siempre la mejor cotización y la mejor atención. Cambio de todas las monedas, red pagos y giros nacionales e internacionales. Abierto todos los días de 10 a 22 horas en Colonia Shopping. Indumex, Indumex. Servicios financieros. Mal de Chagas, brucelosis, antivirus, hidatidosis. La hidatidosis no es una zoonosis más. Hoy hay 10.000 uruguayos que la padecen y aún no lo saben. Por más vigilancia, prevención, educación y salud, este mes sáquele patente a su perro. Apoye a la Comisión de Zoonosis. Este espacio es presentado por Transporte El Orejano, líder en movimientos de tierra. Comuníquese al 4522-4427. Bien, seguimos amigos en Suplemento Rural y seguimos con las repercusiones de este foro cooperativo que se llevó adelante en el Teatro de Guamá, allí en Carmelo, la pasada semana. Estuvimos hablando en esta oportunidad con la economista Florencia Carriquirri, perteneciente a la consultora Deloitte, a quien le consultamos acerca del escenario, cuál es el camino de la economía y su impacto en el sector agropecuario. Sin dudas que una zafra que se encuentra atravesando un momento bien, bien complicado, donde hay precios de commodities que no estaban en los pronósticos, ni del sector, ni de los analistas que estamos mirando el mundo, pero bueno, también con la expectativa de que es probablemente una zafra que va a pasar y que las variables se ajustarán, digamos, en alguna medida, mirando más hacia adelante. ¿Cómo se explica este escenario tan negativo o cuáles son los principales factores que inciden en que hoy los commodities bajen tanto? A ver, hay varios elementos que están detrás de esta caída fuerte de commodities. Multicausal, digamos, ¿no? Es muy, muy multicausal. Hay tendencias que uno podría decir se vienen avizorando desde hace algún tiempo ya y que probablemente le ponen presiones bajistas a los precios de los commodities. La recuperación de la economía de Estados Unidos, que ya hoy permite mirar con bastante o esperar con bastante certeza un endurecimiento de la política monetaria hacia 2015, aumentos de la tasa de las tasas de interés en Estados Unidos, una reducción, por tanto, de lo que ha sido la liquidez muy abundante que ha primado en el mundo en los últimos años. Esa es una tendencia que probablemente se va a ir profundizando en los próximos años, igual y de la mano con eso un fortalecimiento del dólar, que ya lo estamos viendo en Uruguay, pero que se está viendo en la región y se está viendo también en el mundo entero. Son todas tendencias que en general tienden a provocar presiones a la baja de los commodities. Ahora, ¿los conflictos del mundo pueden tener también algún espacio? A ver, los conflictos del mundo en no lo vemos como un factor tan determinante en este sentido. Probablemente en el petróleo sí tienen alguna incidencia mayor, pero contrariamente a lo que ha sido lo más normal, el petróleo de hecho en plena tensión geopolítica está teniendo ajustes bajistas también, con lo cual nos parece que más allá de esas tendencias internacionales que recién mencionaba, luego hay factores de oferta puntuales que son obviamente notorios en el caso de la soja, de los granos en general, pero que también lo estamos viendo en los lácteos, está viendo también, por ejemplo, a nivel de la celulosa, una expansión de la capacidad también de producción en el mundo entero y todos esos factores de oferta, en particular, como decía al principio, con cosechas de granos que van a estar marcando nuevos récords históricos de soja, en particular en el caso de Estados Unidos y también del vecino Brasil, bueno, son elementos que evidentemente están siendo determinantes en lo que ha sido los ajustes más abruptos de estos últimos meses, ¿no? ¿Qué papel juegan las potencias emergentes? ¿Qué rol tienen China, India en segundo grado?
A ver, ese es el otro gran driver de que hay que monitorear y de cerca. En los últimos años, el crecimiento de la demanda desde las economías emergentes en general, pero desde China obviamente en particular, por lo que es su impacto y sus dimensiones, fueron un factor de impulso muy importante para los precios de los commodities. Las economías emergentes se están tendiendo a desacelerar, el mundo se ha ido tornando bastante más desafiante para lo que es las economías emergentes. China ya no crece obviamente al 10%, está creciendo al 7, 7,5%, y esas son las perspectivas que en general se mantienen para los próximos años, con lo cual no es un escenario de gran retroceso de la demanda de alimentos, pero sí es un escenario de enfriamiento del ritmo de crecimiento de la demanda, y eso es otra de las tendencias que también tenemos que tener presente a la hora de entender los mercados de commodities. Nos venimos puntualmente a la región y bien focalizado en Uruguay. Los dos grandes vecinos tienen temas coyunturales muy particulares, ¿no? Por un lado, Brasil se habla de una posible recesión, hay que ver qué pasa si continúa Dilma Rousseff, si hay cambios en el gobierno. Y por el otro lado, Argentina, ¿no? Con los fondos especulativos, el probable default, digo, parece bastante también complicado de ese lado, ¿no? Sí, sin dudas que la región en particular, decíamos antes, el mundo se ha tornado más desafiante para las economías emergentes, para Uruguay en particular, además el marco regional está hoy bien complicado. Como decías recién, Brasil ingresando en una recesión con un muy pobre crecimiento, que ya viene arrastrando desde hace un tiempo largo, y Argentina con problemas todavía más importantes. Desde esa perspectiva, también la región tiende a generar presiones al alza del valor del dólar en Uruguay. Estamos viendo en estos días subas bien importantes del tipo de cambio, que no pueden entenderse también despegado de lo que está sucediendo en cualquiera de los dos vecinos, con un dólar blue en Argentina que está tocando los 16 pesos, con el real en Brasil también teniendo una depreciación muy fuerte y el dólar subiendo por encima de los dos reales con 40. Con respecto a lo que significa las proyecciones y las previsiones, si bien estaba el escenario bastante complicado, un cuadro de situación muy complejo, ¿qué le podemos decir a aquel productor que dice, bueno, hasta dónde arriesgo, hasta dónde soy cauteloso? A ver, es claro que es difícil ser muy optimista en relación a lo que va a ser esta zafra 2014-2015 con una zafra de invierno que ya viene complicada y con una zafra de verano que con estos precios también no arrojan buenos números. Como decía al inicio, quizás la luz o de esperanza, por decirlo de alguna manera, es que probablemente esta sea una zafra, la zafra bisagra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los costos. Un punto de inflexión, digamos. Punto de inflexión. Los costos están en niveles notoriamente altos. Si bien esta sube el dólar, en algunos costos de servicios puede contribuir a una baja. En cualquier caso, los márgenes van a ser muy, muy malos en esta campaña, pero mirando hacia adelante, aun cuando estos precios se mantuvieran, los costos, si eso fuera así, también van a ir tendiendo a ajustarse, no solo los costos de las rentas, sino también los costos de algunos insumos que están muy correlacionados con los valores de los granos. Bien amigos, nos vamos a repasar valores de Hacienda. Primera corrección a la baja desde marzo en la categoría de novillos. Para razas carniceras, novillos gordos 1,97 en pie, 3,63 a la carne. Vacas gordas 1,68 en pie, 3,36 a la carne. Vaquillonas gordas 1,83 en pie, 3,48 a la carne. Toros y novillos 1,41 en pie, 2,56 a la carne. Vacas de manufactura 1,10 en pie, 2,04 a la carne. Y la conserva 0,90 en pie, 1,82 a la carne. En los menos gordos, los corderos cotizan 4.10, los corderos pesados subieron a 4.16, los borreos 4.06, los capones 3.74 y las ovejas 3.61. Bien amigos, vamos a otra pausa, por supuesto lo hacemos con noticias breves, luego de la misma vamos a estar hablando con el secretario de Calcar, Miguel Bebecni. La faena suma y sigue, la faena semanal de vacunos al 4 de octubre volvió a mostrar un crecimiento, en esta oportunidad fue del 2.8%, si hablamos de reses son 908 más que una semana atrás, a 33.768 animales, según los datos por supuesto publicados por el Instituto Nacional de Carne. De esta manera, y aunque con tres plantas importantes para lo que representa el total general sin actividad, la faena continúa con tendencia al alza.
Minerva exportó 1.108 vaquillonas Angus a China. La empresa brasileña Minerva, propietaria de dos frigoríficos en Uruguay, como lo son el Puli y el Carrasco, concretó en septiembre una negociación de exportación en pie de 1.108 vaquillonas de la raza Berdin Angus hacia China. Fue confirmado, por supuesto, por el director general de Servicios Ganaderos, Francisco Mucio. Los animales de la raza carnicera formaron parte del embarque de 7.300 terneras y vaquillonas. El resto de ellas fueron 6.192, pero de la raza holanda. Si usted desea tener financiación para su casa propia, ampliar o refaccionar, nuestra inmobiliaria José Ale Propiedades le ofrece a su equipo de profesionales que lo asesorará y brindará la más amplia y completa información. Visítenos en nuestra oficina en Manuel de Lobo 319, teléfono 4522-9838 o nuestro mail info@jcpropiedades.com.uy. Si lo que está buscando es un buen servicio, insumos agropecuarios o comercialización para su producción, en la Sociedad de Fomento Rural de Tararirat usted encontrará todo eso con la mayor responsabilidad y transparencia posible. Disponemos de ferretería, carpintería rural, equipos de riego, bazar y vestimenta, sección veterinaria, planta de raciones, planta de silo, planta de semillas y fertilizantes. Todo respaldado por un servicio agronómico y veterinario. Sociedad de Fomento Rural de Tararira, siempre al servicio del productor y rumbo a los 100 años. Talleres de Vilagua, herramienta de fuerza. Reparaciones, inyección diésel, hidráulica, importación de maquinaria agrícola, servicio autorizado de camiones y buses Volkswagen. www.talleresbevi.com.uy. Que el trabajo nunca se detenga. Talleres de Vilagua, Los Espinillos y Los Teros. Teléfono 4542-3087. Carmelo. Talleres de Vilagua, herramienta de fuerza. Copagrán, la empresa cooperativa más presente en todo el litoral del país. De productores para productores, la mayor red de insumos agropecuarios, su mejor opción en la comercialización de su producción. Trabajamos para mejorar la competitividad de nuestros socios y clientes. Copagrán, insumos, semillas, logística, alimentos balanceados, asistencia técnica, agronómica y veterinaria. Copagrán, porque estuvimos siempre, porque estamos ahora, porque estaremos mañana. De productores para productores. BKT, reconocida y probada en el mercado de neumáticos agrícolas. BKT, creciendo junto al agro. Pídalos en su distribuidor de confianza. Nuevo Surco dispone de raciones, semillas, fertilizantes. Baje el riesgo agrícola, utilice el asesoramiento técnico, buenos insumos, coberturas de precios y seguros climáticos. Lo esperamos en nuevas oficinas y depósitos en Ruta 22, kilómetro 23500, Tarariras, o en su sucursal de Rafael Peraza, Ruta 1, kilómetros 68. Nuevo Surco, cada vez más servicios, cada vez más cerca. También en internet, www.nuevosurco.com. Nuevo Surco, para el campo todo. Barranca Río Uruguay es la preferida. Para que comiences pintando en primavera con los precios más bajos en Barranca Río Uruguay, septiembre de locura. Cielo raso Zika, 20 litros más 4 litros, 1.280 pesos. Zika Film membrana líquida, 20 litros más 4 litros, 2.180 pesos. Membrana líquida Cerecita, 20 litros, 1.580 pesos. Pintura Duraplast, Sherry Williams, interior exterior, 20 litros, 1.200 pesos. Samuel Bertón, 2115, teléfonos 20966-24212. En Barranca Río, Uruguay. Vení, vale la pena.
Santa Elena Birbach presenta Ivermectina, nitroxinil, juntos en una sola dosis para ganarle por nocaut a los parásitos. Mexiver Nitro, faciolicida y endectocida inyectable. Mexiver Nitro, un antiparasitario de alto impacto. Santa Elena Birbach, innovar es nuestro principal desafío. Gente de campo. Taller Blanco, especialista en chapa y repintado automotriz, con garantía de más de 40 años de experiencia. Contamos con máquina computarizada de colores, sacabollos por granizo. Reparamos para golpes de plástico y desabollamos por golpes, pintados o sin pintar. Trabajamos para aseguradoras. Devolvemos la mitad del deducible. Taller Blanco, teléfono 452-28751, celular 095-710-19900. Juan Manuel Blanes, 114. Calendario de contribución inmobiliaria rural ejercicio 2014. Primera cuota del 21 de abril al 9 de mayo. Segunda cuota del 8 de junio al 4 de julio. Tercera cuota del 4 de agosto al 29 de agosto. Cuarta cuota del 29 de septiembre al 17 de octubre. Quinta cuota del 17 de noviembre al 5 de diciembre. Los impuestos retornan a la comunidad. Colonia Mueve. Intendencia de Colonia. Bien, seguimos amigos, y uno de los organizadores, como les dije al principio de este foro cooperativo, fue la gente de Calcar. Estuvimos allí dialogando acerca de este evento con el secretario de dicha cooperativa, Miguel Berbegni. Sí, es una. Nos vimos convocados por una idea que surgió entre Copagrán y Calcar para fortalecer el sistema cooperativo en estos tiempos difíciles que se vienen, por las bajas de los precios, las situaciones de los mercados, y bueno, en definitiva, darle una herramienta más al productor con el temario que se armó, la gente que vino a darnos unas más informaciones, que manejan otro tipo de información, para porteras adentro. Después cada productor tomará sus decisiones, ver cómo maneja su empresa, pero ver que la situación no es la de años anteriores y que vienen tiempos difíciles. Siempre apoyando en el sistema cooperativo, que es lo que creo, estamos convencidos de que es lo que va a sacar adelante todos los malos momentos de los sectores. Justamente eso le iba a preguntar, ¿cuán importante es armar una cooperativa, tener un trabajo cooperativo? Esto es la clásica, viste, que cuando te vas criando y no tenés los padres, y la cooperativa es el padre que te falta, que cuando en tiempos difíciles siempre recurrís al padre. Y la cooperativa es eso, es parte de la familia, es una familia, es lo que te da un sustento en los tiempos difíciles. Cuando los tiempos son buenos, a veces nos olvidamos, agarramos otros caminos y nos vamos por otros lados. Pero cuando los tiempos son difíciles, que las cosas van mal, siempre hay un palenque para recostarse, que son las cooperativas, que siempre dan apoyo a gente que realmente ha creído en el sistema, y bueno, es darle apoyo y seguir viviendo a gente que vive de esto y no sabe hacer otra cosa que vivir del campo. Lógicamente hay como una sensación generalizada de que se vienen momentos por lo menos complicados, difíciles. Evidentemente un sector va llevando al otro, por ejemplo lo que está sucediendo con los ojeros, que están muy preocupados por esa baja, indefectiblemente afecta también a otras áreas de la producción, ¿no? Sí, indudablemente, digo, lo están viendo, es público que los remates de Fonterra en la leche en polvo se cae de a pedazos todos los días.
merma un mes, un remate, al otro remate vuelve a caer, la soja también, el maíz, el trigo, la carne no escapa, pero digo, son, siempre creemos que los vasos comunicantes que hay en los sectores agropecuarios siempre están, un momento la soja despega, después lo acompaña otro, la lechería, o en fin, todos los temas son vasos comunicantes entre ellos, y terminan siempre comunicándose, tanto para la suba como para la baja, a todo nos llega. En cuanto a los mercados internacionales, ¿por dónde pasa la principal expectativa de la industria láctea? ¿Dónde hoy por hoy están los principales compradores y qué nuevos mercados se pueden llegar a abrir? Bueno, tenemos la expectativa de Venezuela, como siempre, desde hace rato largo que Venezuela es el gran comprador, consumidor de los lácteos uruguayos. Ahora con estos temas políticos que no sabés cuándo empieza, pero no sabés cuándo termina, empieza Rusia y después, bueno, puede ser algo de China, algún mercado. ¿Con Brasil cómo está la situación? Con Brasil es hubo muchas trabas en su momento, ¿no? Sí, es muy fluctuante por el tema de la suba del dólar, se recuestan, está siendo muy superavitario en leche, no es el Brasil que absorbía todo lo que absorbía antes, ahora ya tiene una producción mucho más estable en leche, y bueno, digo, siempre se mantienen, los canales se mantienen, Calcar tiene clientes de hace 20 años con Brasil y su canal diario, mensuales, sus camiones, 2-3 camiones mensuales a ciertos proveedores, pero digo, vos ves que el gran comprador hoy es Venezuela. Y bueno, y Rusia que está apareciendo, pero también son mercados inestables. En el mercado interno, más allá de todas estas dificultades, Calcar ha logrado imponerse en los últimos tiempos, justamente con la fuerza de una cooperativa, de una empresa del interior, pero ganándose su lugar, ¿no? Sí, siempre manteniendo un perfil bajo, Calcar en el mercado interno, apostando a buenos productos de buena calidad y tratar de laburarla día a día y apostando a siempre un poquito más. Bien, seguimos amigos, momento ahora de conocer los valores de reposición que fijó Consignatario de Ganado como referencia para esta semana. En terneros hasta 140 kilos 2.23, terneros de 141 a 180 2.17, terneros de más de 180 2.03, novillitos de 201 a 240 1.97, los novillos de 241 a 300 1.85, los novillos de 301 a 360 al kilo 1.79, los novillos de más de 360 al kilo 1.70 y los novillos para cuota 4.81 por ejemplo, $1.96. Terneras hasta 140 kg 1.93, terneras de 141 a 200 1.78, vaquillonas de 201 a 240 kg 1.70, vaquillonas de más de 240 1.66, vaquillonas y vacas preñadas la pieza 596, las vacas de invernada del kilo 1.37 y las piezas de cría $340. Paramos por acá, nos vamos a la pausa, cuando volvamos de la misma vamos a estar hablando de los siguientes cursos que lleva adelante el Instituto Plan Agropecuario. El complejo de la cría se retrasa respecto al de la invernada, como ya es tradicional, a pesar de algún contado remate que se realiza con anterioridad. Fue hace 15 días en la central de pruebas de Quillú el remate famoso de Hereford que dio el puntapié inicial a la zafra de reproductores 2014. Se comercializaron allí 25 toros a un valor medio de $3.823 de una oferta inicial de 31 animales que fueron presentados a venta de acuerdo al resultado obtenido en la prueba número 38 de la central de Quillú. RENAR extendió plazo para presentar planes de suelo. La Dirección de Recursos Naturales Renovables extendió el plazo hasta el próximo 7 de noviembre para la presentación de los planes de uso y manejo de suelo correspondiente a la próxima zafra de verano. Desde hace 25 años hemos venido desarrollando, registrando, formulando y comercializando herbicidas, insecticidas y fungicidas orientados al sector agrícola. Nuestro principal objetivo es proteger las inversiones productivas sin agredir el medio ambiente. Desde siempre apuntamos a la excelencia y por esta razón estamos permanentemente atentos y en búsqueda de procesos, tratamientos y productos usados actualmente a nivel mundial. Esta misma excelencia la buscamos en nuestros proveedores y distribuidores, junto con quienes diariamente trabajamos para preservar nuestro Uruguay natural. Tafirel es confianza.
Galpones para todo tipo de infraestructura, tanto agrícola, industrial y comercial. Somos un producto nacional con una planta de elaboración de 4.000 metros cuadrados. Galpones Ultrastar, con los mejores precios del país. Seguros, fuertes y de alta estética. Ultrastar, los galpones del Uruguay. Castellano Hermanos, tornería y fábrica de conexiones. Armado de mangueras hidráulicas en el acto. Flexibles de todo tipo. Mangueras para aire acondicionado. 35 años de experiencia avalan nuestra calidad y responsabilidad. Castellano Hermanos en Carmelo. General Flores 422. Telefax 4542-2343. Calendario de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana 2014. Te informamos. Primera cuota del 19 de mayo al 13 de junio. Segunda cuota del 14 de julio al 1 de agosto. Tercera cuota del 26 de agosto al 12 de septiembre. Cuarta cuota del 20 de octubre al 7 de noviembre. Quinta cuota del 8 de diciembre al 26 de diciembre. Pago contado 5% de descuento. Pago en fecha 8% de descuento. Los impuestos retornan a la comunidad. Colonia Mueve. Intendencia de Colonia. Nutral. Somos una empresa de insumos y servicios. Contamos con técnicos de campo, consultores internacionales y laboratorio propio para análisis nutricionales, micotoxinas, pruebas de mezclado, análisis de minerales, con tecnología NIRS y espectrofotometría de absorción atómica. Consulte y le brindaremos la opción más rentable para su establecimiento, elaborado con materias primas nacionales. Nutral. Nutrición aplicada a la producción animal. Ruta 5, kilómetro 36400. Canelón. Teléfono 4335-8130. Tarariras 4574-4896. Talleres de Vilacqua. Herramienta de fuerza. Reparaciones. Inyección diésel. Hidráulica. Importación de maquinaria agrícola. Servicio autorizado de camiones y buses Volkswagen. www.talleresbevi.com.uy. Que el trabajo nunca se detenga. Talleres de Vilacqua. Los Espinillos y Los Teros. Teléfono 4542-3087. Carmelo. Talleres de Vilacqua. Herramienta de fuerza. Servicentro Eso Colonia. Minimercado, venta de supergas, cambio de filtros, aceites, reparto de combustibles a su establecimiento. Ubicado en Ruta 1, General Flores. Abierto las 24 horas. Teléfono 4522-1888. Estación de servicio Eso. Siempre al servicio del productor. Transportes El Orejano SRL, 20 años de trayectoria. Venta de materiales áridos, traslado de carga pesada, compensación de suelos, demoliciones, excavaciones, compactaciones, nivelación, construcción de lagos, tajamares, fraccionamientos, etc. José Valle y Ordóñez 603, teléfono 4522-4427, 098-835-752. Transportes El Orejano SRL. En Indumex encontrás siempre la mejor cotización y la mejor atención. Cambio de todas las monedas, redpagos y giros nacionales e internacionales. Abierto todos los días de 10 a 22 horas en Colonia Shopping. Indumex, servicios financieros. Si lo que está buscando es un buen servicio, insumos agropecuarios o comercialización para su producción, en la Sociedad de Fomento Rural de Tarariras usted encontrará todo eso con la mayor responsabilidad y transparencia posible. Disponemos de ferretería, carpintería rural, equipos de riego, bazar y vestimenta, sección veterinaria, planta de raciones, planta de silo, planta de semillas y fertilizantes, todo respaldado por un servicio agronómico y veterinario. Sociedad de Fomento Rural de Tarariras, siempre al servicio del productor y rumbo a los 100 años. Bien amigos,
y el Instituto Plan Agropecuario, por intermedio de su técnico zonal, el ingeniero agrónomo Julio Parrachón, nos anuncia los próximos cursos a llevarse adelante en nuestros pagos aquí en el departamento de Colonia. Se viene próximamente en un búho de la base el 16 de octubre. Sí, bueno, digo, este curso lo organiza la Universidad Popular de Embudo de la Valle, Copagrán y el Plan Agropecuario. Como tú bien dijiste, es un curso de gestión básico, está apuntado a personas mayores de 18 años que tengan algún conocimiento o no de la gestión agropecuaria o no. Y bueno, la idea empieza el 16 de octubre, van a ser tres módulos donde vamos a comenzar con lo primero importante para llevar una buena registración, que es el control, el llevar registros. Luego el procesamiento de eso y el tercer módulo, que va a ser uno por semana. El tercer módulo es todo lo relacionado al marco legal. Y bueno, la gente interesada, o llamar a Copagrán Ombúes de la Valle o a la Casa de la Cultura de Ombúes, o si no, al teléfono del Plan Agropecuario, que es 4362-3622, o si no, a la página web del Plan Agropecuario. Ahí puede tener más información de este curso y muchos otros que estamos organizando en diferentes zonas del país. ¿Quiénes serán los que estarán a cargo de impartir, de brindar estos cursos? Bueno, correcto. El primer módulo, que es todo el tema de registración, lo lleva a cargo el ingeniero Valentín Taranto. El segundo módulo, que es procesamiento, interpretación de los datos, Gonzalo Becoña. Y el tercer y último módulo lo lleva adelante Carlos Molina y Cecilia Coppola, que son técnicos del Plan Agropecuario. La idea, estos tres módulos, va a comenzar a las 2 de la tarde y va a ser ahí en Ombú de la Valle. Y bueno, esos son los temas. La idea es que sea lo más práctico posible para que la gente comience a llevar registro, que creemos que es fundamental para la gestión de toda empresa, ¿no? Abierto y recomendado entonces para todo tipo interesado. Sí, correcto. Además, el costo es muy bajo, se va a cobrar apenas 400 pesos, que la idea es para los gastos básicos de fotocopia. Y bueno, es abierto a todo el mundo y bueno, informarse en estos tres lugares. Seguimos repasando valores, nos vamos a las referencias. Esta vez y esta semana hablamos de animales de la granja. Para suinos categoría gordo, 48 pesos de mínimo, 51 de máximo el kilo. El cachorro, 60 de mínimo, 70 de máximo. Y el lechón, 90 pesos de mínimo, 100 pesos de máximo. En aves, categoría precios promedio, hablamos en pesos uruguayos por kilo, el pollo en pie 33, el fainado 47. En categoría bebé, para carne, postura blanca y color, 14 pesos la unidad. Para conejos, al minorista, el precio promedio en pesos uruguayos, en pie 50 y el fainado 170. Para huevos, en cajón de 30 docenas, tamaño grande, de 55 a 60 gramos, a levantar de granja, blanco, 900 pesos de mínimo, 920 de máximo, y color, 940 de mínimo, 960 de máximo. Para la miel, descuento, precios promedio en dólares por kilo, 320 de mínimo, 340 de máximo, y la cera virgen está cotizando 5 dólares con 50 de mínimo, 6 dólares de máximo. Última pausa, amigos, volvemos con el clima y las monedas. CONAPRO le mantuvo precio para remisión de septiembre. El directorio de CONAPRO decidió mantener el precio que había fijado en agosto de 140 pesos por kilo de sólidos, luego de la baja del 4.8% que se vio obligada a decretar ese mes por el contexto de caída en los precios de los lácteos en los mercados internacionales. Para Alcolat, coyuntura actual de los lácteos es insostenible. La nueva caída en los precios de la plataforma de Fonterra dejó paralizado a productores e integrantes de la industria uruguaya. El gerente general de Alcolat, de Grupo Gloria, Guillermo Flores, dijo que les llama mucho la atención de que los precios en los lácteos sigan cayendo, incluso por debajo de los niveles de la crisis de 2008 y 2009. Castellano Hermanos, tornería y fábrica de conexiones, armado de mangueras hidráulicas en el acto, flexibles de todo tipo, mangueras para aire acondicionado, 35 años de experiencia avalan nuestra calidad y responsabilidad. Castellano Hermanos en Carmelo, General Flores 422, Telefax 4542-2343.
Nuevo Surco dispone de raciones, semillas, fertilizantes. Baje el riesgo agrícola. Utilice el asesoramiento técnico, buenos insumos, coberturas de precios y seguros climáticos. Lo esperamos en nuevas oficinas y depósitos en Ruta 22, kilómetro 23500, Tarariras, o en su sucursal de Rafael Peraza, Ruta 1, kilómetros 68. Nuevo Surco. Cada vez más servicios, cada vez más cerca. También en internet, www.nuevosurco.com. Nuevo Surco, para el campo todo. Si lo que está buscando es un buen servicio, insumos agropecuarios o comercialización para su producción, en la Sociedad de Fomento Rural de Tarariras, usted encontrará todo eso con la mayor responsabilidad y transparencia posible. Disponemos de ferretería, carpintería rural, equipos de riego, bazar y vestimenta, sección veterinaria, planta de raciones, planta de silo, planta de semillas y fertilizantes. Todo respaldado por un servicio agronómico y veterinario. Sociedad de Fomento Rural de Tarariras, siempre al servicio del productor y rumbo a los 100 años. Copagrán, la empresa cooperativa más presente en todo el litoral del país. De productores para productores, la mayor red de insumos agropecuarios, su mejor opción en la comercialización de su producción. Trabajamos para mejorar la competitividad de nuestros socios y clientes. Copagrán, insumos, semillas, logística, alimentos balanceados, asistencia técnica, agronómica y veterinaria. Copagrán, porque estuvimos siempre, porque estamos ahora, porque estaremos mañana. De productores para productores. BKT, reconocida y probada en el mercado de neumáticos agrícolas. BKT, creciendo junto al agro. Pídalos en su distribuidor de confianza. Talleres de Vilagua, herramienta de fuerza. Reparaciones, inyección diésel, hidráulica, importación de maquinaria agrícola, servicio autorizado de camiones y buses Volkswagen. www.talleresbevi.com.uy. Que el trabajo nunca se detenga. Talleres de Vilagua, Los Espinillos y Los Teros. Teléfono 4542-3087. Carmelo. Talleres de Vilagua, herramienta de fuerza. Al despuntar el alba sale mi gente a trabajar la tierra hasta el sol poniente. La maquinaria toda se pone en marcha, faena que construye mi tierra y causa. Siempre avanzando, agroinsumo Carmelo, gente de campo. Barranca Río Uruguay es la preferida. Para que comiences pintando en primavera con los precios más bajos en Barraca Río Uruguay, septiembre de locura. Cielo Raso Zika 20 litros más 4 litros, 1.280 pesos. Zika Fil Membrana Líquida 20 litros más 4 litros, 2.180 pesos. Membrana Líquida Cerecita 20 litros, 1.580 pesos. Pintura Duraplast Sherry Williams, interior exterior 20 litros, 1.200 pesos. Samuel Bertón 2115, teléfonos 20966-24212. En Barraca Río Uruguay. Vení, vale la pena. Mal de Chagas, brucelosis, antivirus, hidatidosis. La hidatidosis no es una zoonosis más. Hoy hay 10.000 uruguayos que la padecen y aún no lo saben. Por más vigilancia, prevención, educación y salud, este mes sáquele patente a su perro. Apoye a la Comisión de Zoonosis.
Taller Blanco, especialista en chapa y repintado automotriz, con garantía de más de 40 años de experiencia. Contamos con máquina computarizada de colores, sacabollos por granizo. Reparamos para golpes de plástico y desabollamos por golpes, pintados o sin pintar. Trabajamos para aseguradoras. Devolvemos la mitad del deducible. Taller Blanco, teléfono 452-28751, celular 095-719-900, Juan Manuel Blanes 114. Calendario de Contribución Inmobiliaria Rural Ejercicio 2014. Primera cuota del 21 de abril al 9 de mayo. Segunda cuota del 8 de junio al 4 de julio. Tercera cuota del 4 de agosto al 29 de agosto. Cuarta cuota del 29 de septiembre al 17 de octubre. Quinta cuota del 17 de noviembre al 5 de diciembre. Los impuestos retornan a la comunidad. Colonia Mueve. Intendencia de Colonia. Bien amigos, volvemos con Suplemento Rural, momento ahora de conocer el pronóstico para estos próximos 9 días. El siguiente espacio es una presentación de Santa Elena Birbac. Para mañana sábado 11, la máxima será 18 y la mínima de 11, el cielo estará soleado, lo hará también así el día domingo, 20 de máxima, 13 de mínima. El día lunes, parcialmente nublado, 20 de máxima, 15 de mínima, y retornará la lluvia los días miércoles y jueves de la próxima semana. Fue una presentación de Santa Elena Birbac. Bien, vamos a la pizarra, amigo. Conocemos los valores de las diferentes monedas en nuestra plaza financiera local. En Indumex encontrás siempre la mejor cotización y la mejor atención. Cambio de todas las monedas, red pagos y giros nacionales e internacionales. Abierto todos los días de 10 a 22 horas en Colonia Shopping. Indumex, servicios financieros. Para el dólar, 24 a la compra, 24.60 a la venta. El argentino, 1.20 a la compra, 2.20 a la venta. El real, 9.25 a la compra, 10.65 a la venta. Y el euro, 30 pesos a la compra, 31.50 a la venta. Final, amigos, de otra entrega. Nos vamos. Agradezco al equipo de Suplemento Rural el haberme sustituido esta semana que estuve ausente. Gracias por acompañarnos a ustedes. Y les recuerdo que seguimos en contacto a través de nuestra página de Facebook. Allí vamos a estar, como hacemos siempre, subiendo nuestros programas emitidos y también compartiendo algún mensaje, algún intercambio junto a ustedes. Que tengan ustedes buenas noches, ya quedan en compañía del noticiero del canal.